Hola mis amores, buenos días, hoy está aquí Bon para hacer un rico desayuno. Yo le había dicho que yo había hecho un videito y le había dicho que iba a hacer con los 500 niños un sándwich para mi esposo. Ah, pero tenemos allí a Derek también que llegaron ahorita, así que vamos a comenzar, le voy a estar dando los ingredientes y comencemos. Pero ya tengo la masa que me sobró, recuerden que era harina con los niñitos. Pero aquí tengo jamón y queso. No tengo huevo, pero yo tengo unos huevos que yo había hecho. Los voy a estar enseñando. Están, miren esto. Estos huevos que yo tengo aquí están en, como si fueran escabeche. Tienen cebollita, pimienta, ajo. Y yo voy a partir uno de estos huevos y lo voy a poner en el sándwich. ¿Okay? Así que vamos a comenzar haciendo nuestra masa primero, como si fuera un pancake, como si fuera el pan. Y vamos a hacer nuestro sándwich. Bueno, por aquí pueden ver, recuerden, como esto es harina, tiene que estar bien cocida, así que yo puse un poquito de aceite y vamos a poner por aquí nuestra mezcla. Vamos a hacer como si fueran las dos rebanadas, como si fuera un pan, más o menos, ¿verdad? Entonces, como si fuera un pancake, vamos a ponerlo así. Vamos a decir que vamos a hacer un pancake y y esto lo vamos, como no tengo huevo para freír, ya le dije, lo que voy a hacer es que yo voy a partir uno de los huevos que tengo en esta vez. Y esto va a ser totalmente diferente. Mire, esto es algo realmente que usted dirá, oye, Bon, tú siempre te estás inventando cosas. Sí, esta es la mejor forma de, cuando usted está en su casa y usted tiene sus guinitos niños, le voy a estar poniendo parte del otro video para que vean que son las personas que no conocen, que es un guinito niño, bueno, es un guinito niño, un guinito pequeño. En Puerto Rico, especialmente en el área de Juana Díaz, le llaman jibarito cuando lo hacen de esta forma. ¿Ok? Entonces, nosotros, esto como no es pancake en sí, esto viene siendo como si fuera el jibarito. Entonces, estos son un sándwich de qué? Un sándwich de jibarito. ¿Ok? Vamos a poner el pelo por aquí. Recuerde, usted lo va a cocer bien por ambos lados, porque de aquí se va a hacer que usted está viendo, cuando usted está viendo que ya está cogiendo por ahí, usted lo da un vueltazo y ya usted sabe. Y quería pedirle por favor que oren por la pastora Lucy Santiago. Ella tiene un viaje para Puerto Rico, el Señor pues la envió con propósito y ella pues me llamó, estuvimos hablando. Pero ya usted sabe, yo no tenía luz y este internet a veces pues está bien, ya usted sabe. Mire, usted coge, fráquete y ahí está, lo vira, ¿ok? Entonces, recuerden, como esto es harina, ya le dije, lo vamos a cocer bien por ambos lados. Le vamos a ponerle jamón y el queso y le vamos a ponerle el huevito partido porque no tengo huevos fritos. Pero, si usted quiere ponerle, por ejemplo, una tortillita, sería bueno hacer una tortillita, poner el jamón y el queso, porque esto es un sándwich para desayuno. ¿Ok? Ya con el aceite que le pusimos, no le vamos a volver a poner, porque con todo el aceite que tiene, se van a hacer las otras. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es que cuando yo las termine de hacer todas, las cuatro, yo voy a regresar con ustedes. Bueno, mis amores, miren, así puse el jamón y el queso y voy a picar el huevito, lo voy a poner ahí. Un huevo frito sería como una tortillita, pero como no tengo, a no tener, usted bregue con lo que usted tiene. ¿Ok? Ok, mis amores, yo voy a sacar un huevito de estos que están aquí. Estos huevos, como les dije, como yo no tengo huevo, porque los metí, si notan, los huevos que tenía, todos los puse aquí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a partir este huevo que tengo por aquí, lo voy a partir en esta forma, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es que yo lo voy a poner aquí. Recuerda, usted pone como usted más o menos quiera, ¿no? Yo lo voy a poner aquí, este va a ser el huevito de acompañamiento. Porque yo le dije a mi esposo, te voy a hacer un sándwichito, pero me estaba fijando que entonces, vamos a traer la otra capa
y se la vamos a poner encima. Recuerda, esto es un sándwich de jibarito, pero el huevo, ya le dije, el huevo pues diferente. Entonces, ok, aquí tengo mi otro, la otra parte, y se la vamos a poner aquí encima. Miren esto. Mire, dígame si eso no se ve de show. Eso se ve, como dice Derek, espectacular, clásico. Y clásico. Así que yo le voy a hacer un sándwichito a Derek también, para que él pruebe el delicioso sándwichito de jibarito. Entonces le voy a poner a ellos, yo me comí esta mañana el mío, pero yo le voy a dar a ellos un pedacito del que tengo con queso, le voy a estar enseñando. Recuerden, este es el que tiene el jibarito adentro y este es el que tiene queso. Le voy a dar uno a cada uno y la mitad de uno para que ellos prueben. Así que, mis amores, voy a esperar a que tengan los dos ya ready y regreso. Bueno, mis amores, le eché por aquí salsita. Esto es opcional, nosotros tienen que poner, porque saben que a Mr. Kelvin le encanta la salsita. Entonces aquí le puse el que tenía queso y aquí le puse, déjenme enseñarle, el que tiene el guineito niño adentro. Este es el jibarito envuelto y este, el otro es el jibarito con queso, y aquí el jibarito sandwich. Aquí lo tienen, lo pueden ver, estar viendo ahí. Le estoy terminando el otro, que va a ser el que le voy a poner encima de la capa de ese. Así que cuando termine, Mr. Kelvin, Mr. Derek va a decir cómo quedó este sándwich delicioso. Bueno, mis amores, así quedó. Así están mis dos sándwiches. Como pueden observar, tengo mis dos sándwiches, uno para Mr. Kelvin y uno para Mr. Derek. Tienen ya la salsita adentro, como pueden observar por ahí, miren eso. Y vamos a ver lo que dicen ellos de esta jibarito sandwich. Jibarito sandwich. Bueno, mis amores, aquí estamos con el sándwich que le hice a mi marido de jibarito. Y tiene unos jibaritos diferentes. Tiene un juguito de pacha, homemade pacha. Ahí tenemos a Derek. Y hoy ellos van, miren, ellos van a comer con qué. Con el tenedor, mi esposo dice, this is a, what is up, baby, challenge. A challenge time. Because in Africa, remember, we told you that we don't use this. This is like a trouble, a problem. That's what he said, this is a trouble time. A trouble time. Ok, mi amor, yo voy a orar, como siempre tengo costumbre a orar, así que Mr. Kelvin va a orar. ¿Y by you? ¿Cómo tú, Beatriz? No, in Jesus' name, and we pray. Amen. 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 Okay, you gonna say this is that one. You can take it with your hand, and you. This is the that one with the cheese, and this one with the banana inside. This is the one. So that I can use your hand for this, right? Yeah, you can use your hand for that one. Not for the sandwich. He wish you say you he can use his alcohol. Let me use this one first. He said, "Let me use the one with the hand first." Oh my God, challenge time. Kevin won't impress Derek. Wow. This is the when you're so deep. Wow. This one is with the cheese only. Okay. That one you can take with the hand too. Okay. Look at that. Look at Derek. Good. Is that how we do it? Yes. Yeah, I think it. Hey. Look at this. Mire, no se equivoque. Why do you think you call it bone? Look. Taste it. Put it in your mouth and let me know. Look, David hold the thing like this. He put all his strength like a cutting bone. Baby, don't make a joke of him, because you know in the beginning. That's what people make a joke of me too when I was learning. So you like it? I like it. Yeah. I like it. Wow.
This is amazing, right? Yeah. Everything that you do came out so better. Thank you for that work. This is the jibarito sandwich, mis amores. Jibarito sandwich. Jibarito. This is delicious. Ahí está Derek con su gafas. People say, Derek say he feel proud when people comes to him to say, oh my God, I saw him in his own channel. Yeah. Really? Yeah. Really? Yeah. Oh, that's good. This is with cheese, only cheese. You like it? I like all of them. All of them? Así que le gustó. Baby, try that one and let me know. Mi esposo está disfrutando. Yo no voy a dejar que ellos coman tranquilito, mis amores. Así que, mira, ese, no se ladra con el cuchillo. Miren esta. ¡Ah! ¡Oye, chiquitito! ¡Oye! ¡Wow! La banana es so good. Yeah. Así que, mis amores, voy a dejar que ellos coman ahí tranquilito. Nos vemos y hasta la próxima. De nuevo. Comenta, suscríbete y comparte. Desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Ivón. Dios te bendiga y que tengas un día bendecido. Please give the video a like, subscribe. Tell a friend to subscribe to the channel. Because Ivón is doing an amazing job in Africa. And, you know, the only thing to, you know, to keep her doing the good thing is to subscribe into the channel and give it a like. Time up. You know, as we enjoying this jibaritos. Yeah, jibaritos. Subscribe to the channel. It's very, very, very important. And Derek say, when people see him, he say, oh, I saw you in one channel. Yeah, now yeah. He's a movie star now. Yeah. Así que, mis amores, nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Besos, bye. What happened? It's gone. Was delicious? Yes. I want more. This is on the behind the camera. He said he don't want to eat it fast so that they go. He want to enjoy. Eat it poquito. Yeah. Not eat it because you need to try the beans with the rice. Later we're gonna wash it out first. You know, we'll come later. Okay. After you refresh yourself. Okay. But my wife. It's getting crazy in the heat, and I don't like that.